El millor còmic internacional i nacional es donarà cita a la vuitena edició de les Jornades de Còmics de Castelló organitzades per la Universitat el Jaume I i el col·lectiu Còmic Castelló, en què les jornades comptaran amb autors destacats com Alex Robinson, autor de la clamada Malas Ventas, Max o Manel Fondevila. A més, s'han programat diverses activitats com exposicions, tallers de còmic, pel·lícules, música i altres esdeveniments, tot amb un únic objectiu. El objetivo tanto de la universidad como de la Asociación Cómic Castellón ha sido llevar el TBO a todo el mundo. Es decir, no solo a la comunidad universitaria, sino también a toda la gente que habita en Castellón y toda la gente también que se quiera aproximar. Por ejemplo, hacemos talleres de cómic para enseñar a la gente también cuál es ese proceso de realizar un TBO. Tenemos una campaña que realizamos ya desde hace tres años, que se llama Adopta un TVO, a través de la cual lo que estamos haciendo es regalar cómics a la gente para que se lleve a su casa, para que los adopte, ¿no? Un poco con el objetivo de que se animen a leer TVOs y eliminar ese mito de que en realidad los cómics es algo solo para, para niños, ¿no? sino que también hay TVOs para adultos, para todos los gustos. En aquesta edición la Organización ha previsto un nombre más Grande de exposiciones doblante el nombre de Sales. Entre ellas destaca la muestra dedicada a la publicación sudafricana Viter Comics. En la exposición lo que vamos a poder ver son originales que han aparecido en estas páginas de Viter Comics durante estas décadas que, que, ha estado, que han estado trabajando. Y bueno, va a ser una oportunidad eh, única para verlo. De hecho, va a ser la primera vez que esta exposición vaya a estar en España y también en Europa. Después va a estar viajando, pero no va a volver a España. Por lo tanto, va a ser una... ocasión única para el público español para poder acercarse a al mundo del TVO sudafricano. La Sitam Comics 2012 será del 28 de marzo al 1 de abril.